porque tú tienes 2 días en el evangelio, porque no, porque yo tengo años en esto. Muchas personas te están descalificando, pero ya Dios te calificó. Quizás tú no entiendes, quizás tú no lo quieres asumir, porque es una responsabilidad que tú dices, pero ¿y cómo yo lo voy a resolver? Ya Dios te calificó. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga en esta hora, en este momento. Es para nosotros de gran bendición poder acompañarles, amén, como siempre, desde tu segmento Posicionada. Queremos bendecir este elenco de mujeres que nos acompañan esta mañana, como siempre, esperando que la palabra que Dios depositó en el espíritu de nuestra pastora Rosa sea de bendición para ti y para los tuyos. No recuerdes, no olvides nunca darle clic a la campanita y compartir nuestros mensajes para que puedan edificar a otros. La pastora Rosa está con nosotros hoy. Dios te guarde, paz de Dios en este día para cada una de las personas que están ahí recibiendo esta palabra de parte de Dios. Te pedimos que te acomodes. Hoy no hagas jugo de limón, hoy hazte un cafecito. Amén. Para que disfrutes y puedas ser edificado con esta palabra. Te pedimos también que compartas esta publicación, que te suscribas al canal Excelencia Cristiana, tu segmento Posicionada, que será de bendición para tu vida. Así y es. Para la vida de todo el que esté en tu entorno, en nombre de Jesús. Y aquí amén. Nuestra profeta Andrea. Hey, aquí preparada, como dice Rosa, un cafecito cae bien porque el clima está a grato. Petición de él. Así es. Tu profeta aquí, Andrea de Díaz, creyendo que Dios va a continuar hablando a tu vida como cada día lo hace. Y gloria a Dios. Tu pastora Isabel Hoggins de Richardson estará también disfrutando este buffet, este cafecito. Amén. Nuestra hermana Rosa estará dando inicio a lo que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy tenemos una frase para ti. Dios hará cosas grandes en tu vida, aunque en este momento tú estés viviendo todo lo opuesto a lo que Dios te dijo. Amén. Y te pido que por favor vayas rapidito a tu Biblia y me acompañes al libro de Números, capítulo 17, versículo del 1 al 4. Y por ser palabra de Dios, la vamos a compartir bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribas el nombre de cada uno sobre la vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Levi, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo manifestaré a vosotros. Esto es un mandato, una instrucción que le da el padre a Moisés en su momento. Y yo quiero empezar esto hablándote un poco de lo que es la tribu de Levi. La tribu de Levi es, Levi era el tercer hijo de Israel, Jacob. El pacto de Levi hace referencia al pacto que Dios hizo con Moisés y con los israelitas para que volvieran a Dios su corazón, para que este corazón sea circuncidado. Levi es la representación de un corazón que debió ser sanado antes de continuar con la asignación que ellos tenían de parte del cielo, antes de continuar con el propósito que tenían de Dios, antes de continuar a su destino profético. Esta tribu sacerdotal tenía asignaciones específicas. Yo te puedo decir que es la única tribu que era encargada de ministrar y de administrar todo lo que tenía que ver con las funciones de armar y desarmar el tabernáculo. Así es. Y de tomar el arca para llevarla a un lugar en específico. Es decir, que era una tribu que tenía unas asignaciones que muchas personas querían hacer en su momento. Todos los días nosotros estamos en lugares desempeñando funciones, acciones que quizás otras personas anhelan realizar. Pero esta asignación es para ti, está dedicada a ti. Y hoy te quiero ministrar este mensaje bajo el tema calificado por Dios. La palabra calificado hace alusión a todo lo que es una serie de parámetros que tienen que ser cumplidos por una persona para ser aceptada, para ser puesta, posicionada en una función. Usted y yo hemos sido calificados para ser hijos de Dios. Así es. Ahora muchos cumplen, otros aún le falta por completar. Así. Para definir ser calificado. Cuando usted se acerca a una universidad, que usted opta a una escuela, a un curso, taller,
que usted opta por realizar esa especialización, usted tiene que cumplir una serie de requisitos. Llámese documentos, llámese un conocimiento previo y llámese una serie de pasos que usted tiene que agotar antes de incluirse en la carrera o en el curso que usted quiere realizar. Cuando usted entra a la carrera, entonces tiene que ser calificado por diferentes materias, diferentes temas que usted debe dominar para ser calificado. Cuando usted entonces adquiere cada materia, cada materia, cada conocimiento, usted se va dando una puntuación establecida. Amén. Y a partir de esta puntuación, usted entonces completa lo que es un trabajo final para que usted demuestre todos sus aprendizajes. Sí. Toda su experiencia usted la va a mostrar en ese trabajo final. Pero cuando usted llega allá y completa el trabajo final, es ahí entonces en donde usted obtiene el título o la calificación que le acredita con toda autoridad para usted poder desempeñar esta función. Así. Una función específica. Y este es el caso de Aarón. Aarón fue un hombre que fue calificado por Dios. Así es. Aarón fue un hombre que fue adiestrado, fue enseñado, pasó su experiencia, pasó diferentes procesos. Tuvo que aprender, tuvo que fortalecerse, tuvo que pasar eventos que quizás él mismo no entendía por qué. Llega un momento en que la tribu de Levi se está atravesando situaciones. En el capítulo 16, la tribu de Levi está atravesando diferentes situaciones, sencillamente por las cavilaciones de los hermanos de las diferentes, de las otras tribus. Así. Porque todos querían armar y desarmar el arca del pacto. Alrededor tuyo habrán personas que todas van a querer desempeñar esta función que está establecida para ti. Así. Pero no se les será permitido. Porque estas personas no están siendo calificadas. Estas personas no han sido preparadas, pero tampoco han sido elegidas para hacer esa función. Así. Esa función es tuya. Aunque tú todavía no entiendas cómo vas a desarrollar esta parte, aunque tú todavía no entiendas por qué te eligieron a ti, esa función es tuya. Así es. La experiencia, el tiempo, tu cercanía con Dios, tu intimidad, te va a ir dando luz de cuáles son los pasos que tú vas a tener que agotar para tú entender cómo vas a desarrollar esta función. Así es. Y esto fue lo que pasó con Aarón. Aarón se le fue asignado una vara. El objetivo de esta cita bíblica es, hubieron problemas en estos momentos en el pueblo de Israel, en las diferentes tribus. Habían tantos problemas que la gente murmuraba y decía que ¿por qué la tribu de Levi? Si todos podían ser sacerdotes y podían mover, ¿por qué elegían a la tribu de Levi? Uh-huh. ¿Por qué solamente ellos podían cargar, armar y desarmar el tabernáculo? Ellos no entendían que había una gracia y había un depósito de Dios en esta tribu. Y por ello eran los sucesores. Los elegidos. Solamente los elegidos estaban ahí. La tribu de Levi tenía particularidades muy, muy finas al momento de realizar su labor. Era una tribu temerosa de Dios. Amén. Habían personas que no calificaban desde el punto de vista del patrón, desde el punto de vista de los estándares de los demás. Pero desde el punto de vista de la eternidad, habían personas que cumplían con todos los preceptos que Jehová necesitaba en su momento para realizar esta función. Así es. Y te podemos hablar de Moisés. Moisés se descalificó él en su momento. Mira, Señor, que yo soy tartamudo. Mira, Señor, que yo tengo esta dificultad. Mira, Señor, que yo no sé hablar. Padre, yo no me sé expresar. Pero ya Dios veía en el corazón de Moisés lo que él necesitaba. Por eso Dios lo escogió. Los miembros de la tribu de Levi tenían una particularidad y era que tenían un corazón dispuesto. Así. Tenían un corazón circuncidado. Tenían un corazón que estaba sano. No había malicia en ellos. Así es. Y esto era lo que provocaba diferentes situaciones en las demás tribus. Pero te quiero hablar de una vara en particular, que es el tema de este mensaje. Una vara era un palo largo, delgado, que se tomaba de una rama que estaba seca, de un árbol. Estaba provisto, estaba sin hoja, ya estaba seco, ya no. Se suponía, estaba descalificado, se suponía que no tenía la oportunidad de dar fruto ni de reverdecer. Pero bíblicamente, ¿qué significaba la vara? Era ese instrumento que se utilizaba para castigar cuando alguien entraba en pecado. La vara de Aarón específicamente hace referencia a este milagro de gracia que Dios hizo en su momento para dar una lección que hasta el día de hoy estamos disfrutando de esta lección. ¿Por qué un milagro de gracia? Porque habían pecados que Dios hacía milagro, pero para castigar el pecado. Pero este pecado, Dios, este milagro Dios lo hizo para prevenir el pecado. ¿Y cuál era el pecado? Las murmuraciones que hacían los demás miembros de las otras tribus
en contra de Aarón, él no quería que se exteriorizara, que salieran los demás. Así es. Porque si se exteriorizaba, pensando yo, parafraseando yo, había personas que iban a ser dañadas, marcadas, desvinculadas. El pecado contamina. Exactamente. Entonces, personas iban a ser contaminadas, como dice la profeta. Entonces, Dios quería evitar esto y tomó esta determinación de realizar este milagro, gloria a Dios. ¿Qué sucede? En este panorama, Dios mío, habían situaciones, familias peleando, habían rivalidades, se manifestaban los jefes de las demás tribus que querían murmurar, que querían tomar la posición de Aarón, pero ya Aarón había sido calificado por Dios, ya Aarón había sido establecido. Muchos no querían asumir. Muchas personas no quieren asumir la posición que tú estás tomando. Qué fuerte está. Porque tú llegaste último. Porque tú tienes 2 días en el evangelio. ¿Por qué no? Porque yo tengo años en esto. Muchas personas te están descalificando, pero ya Dios te calificó. Quizás tú no entiendes, quizás tú no lo quieres asumir porque es una responsabilidad que tú dices, pero ¿y cómo yo lo voy a resolver? Ya Dios te calificó. Amén. La vara fue puesta en tu mano. La vara está seca, pero Dios va a hacer el milagro de gracia para demostrarle a otro qué es lo que hay en ti, qué es lo que hay en tu corazón. Yo entiendo algo, hermana. Y es que la tipología de esta vara, en medio de tantas varas que tal vez tenían la misma condición que ella, tenían la misma apariencia, sí, vamos a decir, de ser una vara seca, cualquier vara. Provista de hoja. Provista de hoja, vino de una mata que estaba seca y su trabajo era ver lo que pasaba con ella. Así hay personas, sí, que Dios de un montón, igual que ella, te escoge a ti para marcar la diferencia. ¡Ay, aleluya! Yo no sé de qué grupo te ha sacado Jehová. Yo no sé para qué Dios te va a exaltar en este tiempo. Yo no sé cuál es el plan de Dios o lo que Dios quiere enseñar contigo en el lugar a donde tú estás. En ese sector a donde todos están corrompidos. A donde toda la juventud solo hace una y dos cosas y por eso es notable. Ah, pero es que en este sector solamente hay gente que bebe, que se prostituye y vende drogas. Ah, vamos a sacar de ahí un joven, sí, que tiene todas las cualidades, gloria, que tiene el sector, pero hay un corazón agradable a Dios dentro de él. Bendito el cual Dios, Dios lo va a usar para que sea usado y exaltado en medio del pecado. Así eso es. Hace Dios. Yo no sé si esa rama eres tú, porque la rama de Aarón, según lo que dice la palabra, fue escogida como todas las otras, para representar el líder de cada casa. Amén. El sacerdote de cada casa. ¿Por qué? Porque Dios no va a escoger lo bueno, Dios va a escoger lo que hay mucho, pero es para eso, para que vean que en él es que está la perfección. Así que es. Él es que va a poder hacer los cambios, ¿no, la Rosa? Sí, así el, es. El trabajo de Dios no es escoger lo que sobresale, el trabajo de Dios es escoger lo que no se ve. Pastora Isabel. Así es, tremendo. De este capítulo bíblico me llama la atención muchas cosas. Pero voy a resaltar dos en sí. Es impactante la enseñanza que Dios nos da. Todos están rebeldes por causa de algo que Dios ya destinó. O sea, que el hecho de que tú, a ti te haya escogido Dios, o lo que tú estés haciendo verdaderamente sea guiado por el Espíritu, no determina de que la gente va a estar a tu favor. Amén. A veces nosotros queremos como líderes que la gente esté a favor de todo lo que nosotros hacemos. No. Y en la dirección del Espíritu, muchas veces tu peor enemigo es el pueblo. Porque el pueblo lo que le interesa es saciar sus necesidades momentáneas. El pueblo no le gusta ni siquiera pagar el precio de acercarse a Dios. Así es. ¿Por qué motivo? Porque cada vez que Moisés le decía, santifíquense, que Jehová se va a manifestar, y muchos comenzaban de una vez a titubear y a quejarse. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Mira esta escena que es tan poderosa. Dios le dice a Moisés que tome las 12 varas y que las 12 le introduzcan en el templo. Gloria a Dios. Y cuando le introducen en el templo, la que rebeldezca, ese va a ser la escogida. Amén. Ninguna rebeldecieron. Moisés saca las varas y la única que deja es la de Aarón, la que rebeldeció. Ahora, ¿cómo una vara fuera de tierra, fuera de agua, fuera de clima puede rebeldecer? Aquí Dios está manifestando un Dios soberano. Amén. Que tiene control de toda la naturaleza y que aún debajo del techo Él puede hacer que entre el sol. Amén. Y que entre la lluvia. Él climatizó estas varas. Dice que las varas rebeldecieron. O sea que cuando las varas se colocaron no estaban verdes.
Dice que rebeldeció una sola. ¿Cómo Dios hizo que entre 12 varas, una sola vara, adquiriera un clima, una temperatura? Dios mío, tú no estás entendiendo el nivel de milagro que es este. No, él aceleró los tiempos, pastora. Óyeme, y no tan solo eso, sino que hizo que se manifestaran 5 tiempos, si mal no me equivoco, en medio de un solo tiempo. Porque dice que primero la vara reverdeció. Sí. Luego que reverdeció, dice que echó hoja. Ajá. Luego que echó hoja, dice que echó flores. Y luego que echó flores, dice que echó fruto. ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3, 4. Falta uno. Falta uno. Renuevo. Entonces. Un renuevo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Fue muy fuerte lo que pasó. ¿Qué está pasando aquí? Aquí entra un punto muy clave. Y es que de ti, de mí depende el renuevo de Dios. A quien representaba esa vara era alguien que él había escogido y marcado, aunque al pueblo le gustara o no le gustara. Porque los líderes que son determinados por Dios, mayormente al pueblo no le gusta porque no van conforme a sus deseos. Ahora, me gusta algo. Me gusta que después que aconteció esto, no crea que Dios quitó al escogido por causa de que el pueblo se rebeló. Él permaneció. Y Jehová le dijo a Moisés, introdúceme otra vez la vara de él en el templo, en el tabernáculo. Manténla frente a mí para que sirva de testimonio. O sea, como quien dice, oye que dice el último versículo, el 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí. O sea, que ellos seguían orando, ayunando y siliciando Jehová. En contra de él. Para que no mueran. Ay, Dios mío. E hizo Moisés como le mandó Jehová. Así lo hizo. Pastor Rosa. Así es. Esta ordenanza que Dios le da a Moisés me lleva a 3 puntos que son sumamente importantes que tengamos de conocimiento. El primer punto es que podemos decir que el sacerdocio era un ministerio que debería ser buscado delante de todas las cosas. Pero que aparte de esto, el príncipe que iba a encabezar este ministerio debía ser una persona íntegra delante de Dios. Así es. Una persona de un corazón que ya había sido circuncidado, un corazón que haya sido preparado. Otro punto que me llama mucho la atención es que las personas que estaban de acuerdo con el nombramiento que Dios se había hecho, las personas no estaban de acuerdo con el nombramiento que Dios se había hecho. Así es. Porque para muchas personas el nombramiento, la asignación, el ministerio que Dios te dio no es para ti porque tú no calificas. Gloria. Pero ya Dios estableció un orden en los tiempos y te eligió a ti. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Ya Dios te calificó, te seleccionó de un grupo y dijo, bueno, es contigo que lo voy a hacer. Amén. Y los mismos 5 aceleramientos, como decía la pastora, que pasó con la vara de Aarón, yo entiendo que van a pasar contigo también. Lo creemos. Pero tú tienes que creer que fuiste calificado por Dios. Hay personas que están siendo calificadas, están siendo posicionadas, están llevando a pasos acelerados, pero que no han entendido por qué está pasando con ellos. Ellos mismos se están descalificando. Otro punto importante es la gracia de Dios. No la definen acciones. La gracia de Dios la define Dios en su soberanía. Eso es así. La gracia de Dios la define Dios. Eso no es porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo conozco la Biblia, porque yo la he leído muchas veces. No. La gracia de Dios no se da por cuántas veces tú tomaste la palabra y la leíste y la pusiste por obra. La gracia de Dios se da a las personas que tienen el corazón dispuesto. Así es. El corazón íntegro, el corazón circuncidado. Así es. Aquí todo tiene que ver con tu corazón. Exacto. Pero este evento lleva varias instrucciones. El Señor llama a Moisés y le dice, toma 12 varas. Para este momento, pastora, hay 2 tribus que se convierten en una. Porque también hay personas que se van a liar, gloria a Dios, para que tú no seas posicionado en la situación que Dios te dio. Amén. La tribu de Efraín y la tribu de Manasés se convirtieron en una tribu llamada tribu de José para, ¿verdad?, ser parte de los 12. Yo no sé cuál Efraín ni cuál Manasés se está liando para evitar que lo que Dios estableció para ti se den. Amén. Pero ya tú fuiste calificado. A mí me sorprende. Ya Dios lo ha citado aquí. Que presenta ahora que usted traza esa parte de la historia. Y es que dice que Moisés sacó las varas que nos rebeldecieron. Aunque se hayan reunido, como dice usted, todas estas 2 tribus para hacerle la guerra a esta sola tribu, porque fue elegida por Dios.
el propósito de Dios se va a cumplir por encima de lo que esa tribu estén planeando. Los enemigos tuyos, como decía David, se han reunido y pueden ser que sean muchos. David lo decía, quiere decir que este panorama no solo se traza aquí, viene desde antes, desde la historia atrás. Pero el problema es que te cogieron a ti. Gloria. El problema es que aunque ellos se reúnan, la mayor fuerza está en ti porque fuiste elegido. Por eso fue que a Moisés le dijeron, sácame los otros, los que están ahí. Cuando el escenario te toca a ti, cuando el escenario está preparado para ti, todos los otros tú no lo vas a tener que sacar. Automáticamente, por default, Dios va a mandar a alguien que te limpie el camino para que tú pases. ¿Sabes por qué? Porque es tu tiempo. Amén. Así que no te preocupes por estar quitando los obstáculos. Tú mantente íntegro, mantén tu posición. Aleluya. Mantente en donde te llamaron, porque dice que las varas fueron sacadas. Quieren decir que los obstáculos fueron quitados. Pero algo que me llama la atención, profeta Andrea, y es que las varas no le entraron así por así. Dios mandó a que a cada vara se le asignara el nombre de la tribu o del príncipe. Para que no hubiera duda. Para no haya confusión. Ay, mi madre, muy fuerte. No queremos confusión. Y cuando hace esto Moisés, entonces lleva las varas. Sí. Lleva las varas al tabernáculo. El tabernáculo era un lugar muy especial. Amén. No todo el mundo podía llegar hasta este lugar. ¿Dónde estaba la presencia? Pero Moisés lleva la vara al tabernáculo. Dice que la introdujo allí. Y de una noche a una mañana, óyeme bien, a ti que estás siendo calificado. Amén, amén. Santo. A ti que eres seleccionado. Amén, a ti que fuiste establecido. Gloria a Dios. Tú no sabes por qué contigo, pero es a ti. Y de una noche a una mañana, aunque tú no entiendas, vas a reverdecer, gloria amén, al Señor. Amén. Vas esa a florear, vas a echar hojas, amén, vas a echar un renuedo, amén, vas a echar flores, gloria así al Señor, y sobre todo vas a dar fruto. Amén. Hay un fruto que será establecido para ti de una noche a una mañana, porque hay personas que están esperando de ese fruto para alimentarse, gloria a Dios. Amén. Hay personas que están esperando ver que tú te caigas, pero Dios te va a levantar, amén, y te va a levantar con poder y gloria, y va a ser en un momento rapidito que la gente no va a entender aquello que a muchas personas se le ha tomado tiempo, porque está la gracia de Dios. Gloria contigo a Jesús. Está la gracia de Dios contigo y tú entiendes, pero yo estoy pasando mucho trabajo, yo tengo muchas situaciones. Es porque la vara está en tus manos. Amén. La vara está en tus manos. Identifica la vara. Gloria. Ahora yo te pido que lleves la vara al lugar propicio. Amén. Para que rebeldezca, para que gloria eche renuedo. Así es. Así es. Para que eche flores, para así que eche fruto. Sí, para que otros puedan disfrutar de esos frutos. Así. Pero yo te quiero dejar este versículo, como decía la pastora. Este versículo que dice, el versículo 12. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercase, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. Esta palabra te habla de que hay personas que van a ver lo que Dios va a hacer contigo. Uh-huh. Pero aún así van a seguir cavilando dentro de ellos. Dios mío. Aún así viendo así que Dios te seleccionó. Que Dios está contigo. Te eligió, te calificó, te envió. Y su gloria y su gracia te acompañaron en todo momento. Ellos van a insistir en que tú no merecías esto. Estoy fuerte. Así es. Yo te invito a que te prepares y ores por ellos. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Tremenda palabra, Dios mío. Todos hemos sido enriquecidos con esta palabra, ¿verdad? Amén. Que sí. Me llamó la atención algo, porque lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Quiero dejarte con esta palabra para que la pastora Rosa esté orando. Me llamó la atención esa parte que la pastora dijo, cómo todos estaban delante del tabernáculo. Todos estamos en la iglesia, todos vamos a la iglesia. Así es. Pero no todos recibimos lo mismo. No todos logramos entrar a esa atmósfera climatizada de Dios. Así es. Amén. Donde podamos ser evolucionados sin darnos cuenta. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. La pastora Rosa estará orando por aquellas personas que sabemos que van a entrar en un aceleramiento espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Pastora Rosa. Amén. Gloria a Dios. Calificado por Dios. Hay una asignación del cielo que lleva tu nombre, así como lleva la vara de Aarón, el nombre de él. Toma tu vara. Y esperen Dios, que Dios lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Venimos ante tu presencia, Señor, a pedirte que le dé la fortaleza y la sabiduría para entender cuál es esa asignación que tú le has dado a esta persona que ha sido calificada. Te pedimos que seas tú sanando sus sentimientos, Dios de gloria, sus emociones, estableciendo orden en sus pensamientos.
Padre, ser calificado por ti es más que un privilegio. Así es. Muchos no lo van a entender, pero yo sé que tú vas a poner tu gracia y tu entendimiento en aquellas personas que han sido seleccionadas. Señor, te pido que seas tú cubriéndolo, guardándolo, y que seas tú revelándote de una manera especial para que ellos entiendan el porqué con ellos. Gloria a Dios. Que seas tú guardando su corazón, no permita que nada lo dañe. Y que todo lo que esté en su entorno, en su alrededor, que quieran distorsionar lo que tú estableciste para esa persona, seas tú quitándolo, Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Nuestra profeta Andrea, Dios te guarde. Creemos que Dios lo ha hecho y esperamos que ahí en tu casita disfrute y comparte este mensaje para que otros sean edificados. Amén. La pastora Isabel Julián de Richardson estuvo contigo desde tu segmento posicionada. Recuerda compartirlo, darle clic a la campanita, con la campanita, suscríbete. Amén. Aleluya, para que puedas seguir disfrutando desde tu segmento posicionada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.